Entonces, para recapitular un poquito por la clase, vamos bien. Entonces, la recta tangente es un es una recta que apenas toca una curva en un puntito, si ustedes pueden observar aquí. Yo les digo, si nosotros podemos hallar la ecuación de la recta tangente, para hacer eso, primero necesitamos encontrar la pendiente, y podremos encontrar la pendiente con un solo punto, como está aquí, con este punto P, que es el punto 1, 1. No. Dos puntos. Para la pendiente se necesita tener también otro puntito, ¿ya? Entonces aquí, la recta tangente es, ¿qué es? Esta línea rojita de aquí, que nosotros la tenemos con un T, ¿ya? Entonces aquí, para resolver este problema que tenemos, ¿qué concepto tenemos que utilizar, joven? Necesitamos dos puntos para encontrar la pendiente que normalmente se la conoce como M. ¿No es cierto, chicos? ¿Sí han visto esto? O por favor. Sí. Sí. Ya. Entonces, para encontrar M, que es la pendiente, necesitamos dos puntitos. ¿Cómo podría yo hacerlo aquí? ¿Qué dice? Y igual, M igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Sí, ¿no es cierto? Pero el problema es que nosotros no tenemos aquí, tenemos un X1 y un Y1, pero no tenemos un X2 y un Y2. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema de la pendiente? Gracias, gracias, creo que Adrián, por hacernos acuerdo la formulita. Entonces, en esa se ve claramente que necesitamos otro punto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, podemos acercarnos a M o tener una aproximación de la pendiente buscando un punto cercano como el de la figurita 2. Si ven aquí que en esta figurita 2 nosotros hemos trazado otro puntito que es Q, y aquí con esto nosotros podríamos encontrar el valor de la pendiente, ¿ya? Trazamos un puntito acá que es Q, que es igual a X, X al cuadrado, ¿ya? Yo, al tener esta recta azul, si yo trazo una línea en esta, una línea, como ustedes ven aquí, con, entre el punto P y el punto Q, ¿cómo se llama esa liniecita según lo que ustedes leyeron o lo que ustedes conocen? ¿Cómo se llama ese concepto? Porque para entender bien la derivación necesitamos dos conceptos. Primero, el de la recta tangente. Y el segundo, son los límites, ya. Pero entre la recta tangente y los límites hay algo que nos ayuda a aproximar ese límite. ¿Cómo se denomina eso? Esta línea de aquí. Está en su texto básico. ¿Es la recta secante? Perfecto, Sarita. Es la recta secante. ¿Y qué es una recta secante? Que corta en dos o más puntos. Sí, es una recta que corta entre dos o más puntos, ¿ya? Entonces, este concepto de aquí, de recta secante, el que nos permite de alguna manera que nosotros podamos aproximar la pendiente a través de un punto de aquí, nos va a permitir a nosotros encontrar la pendiente, ya. Entonces, vamos a calcular la pendiente de una recta secante. La pendiente de la recta secante, o sea, la pendiente de la recta secante, ¿cuál sería la recta secante? Esta línea que está aquí, azul. Ya, chicos, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿A través de qué? ¿De los límites? A través exactamente de los límites, ¿ya? Nosotros tenemos un punto, ¿no es cierto? X1 es 1, ¿no es cierto? Aquí vemos que es 1, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que buscar o aproximar a través de los límites o buscar un punto que sea diferente de 1, ¿ya? Aquí nosotros tenemos estos grafiquitos que ustedes podrían analizarlos. Si ustedes pueden observar, tenemos aquí estos grafiquitos donde hacemos aproximar Q por la derecha a P y hacemos aproximar Q
por la izquierda AP. ¿Y qué es lo que observamos en común en esta parte, en las figuras de la parte de arriba y las figuras de la parte de abajo cuando nosotros hacemos aproximar Q a P por la izquierda y Q a P por la derecha? ¿Qué observamos, jóvenes? ¿Qué observamos? ¿Qué observan? Miren cómo evoluciona. Esta es la figura 1, la 2 y la 3. ¿En qué termina? Vemos acá la figura 1, la 2 y la 3. ¿Qué es lo que pasa? La recta secante va girando. Sí, la recta secante aquí va girando. Miren, estábamos en el punto Q. Si se va girando, se va aproximando cada vez más al punto P. ¿Ya? Y vemos que se aproxima cada vez más al punto Q, pero va a llegar un límite que ya no va a poder aproximarse más. Y ese límite es este punto Q, que ustedes lo pueden observar aquí por la derecha. ¿Y qué es lo que pasa por la izquierda? Perdón, sí está bien. ¿Y qué es lo que pasa por la izquierda? Aquí tenemos un punto Q por la izquierda. ¿Qué es lo que va pasando cada vez que se va girando? Se acerca, pero por el otro lado. Sí, el límite donde más puede acercarse a P con Q es este puntito de aquí, ¿ya? Que observamos que es Q. Sí, es un poquito más complicado entenderlo en las gráficas, es más fácil hacerlo en ejercicios, pero es importante que ustedes vayan viendo estas rectas secantes. Si se dan cuenta, en esta parábola pudimos nosotros construir algunas rectas secantes. También hay funciones que no se puede obtener recta secante. ¿Y qué es una recta secante, chicos? La definición de lo que leyeron. Ya lo dijo Sarita, ¿qué es una recta secante? ¿Alguien más que me diga? Una... aquella digo que corta es... entre dos o más puntos. A ver, Vivi. Aquella recta que corta entre dos o más puntos. Perfecto, es una recta que corta entre dos o más puntos. Y este es lo que nos va a permitir a nosotros establecer el valor de la pendiente, ¿ya? Con el uso adecuado de los límites, ¿ya? Y a través de eso nosotros también podemos averiguar la ecuación de la recta tangente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un poquito de formalidades. Esta es la pendiente de la recta tangente cuando x es diferente a 1, va a ser igual a x al cuadrado. ¿Por qué x cuadrado? Recordemos que la función de la parábola, ¿qué es igual, chicos? Y es igual x cuadrado, a... x cuadrado. Entonces, con la propia función nosotros podemos aproximarnos. Entonces ponemos x cuadrado menos 1, la recta de la pendiente en un punto es igual a la función menos 1, x cuadrado menos 1, y acá x menos 1 como lo tenemos por aquí. ¿Ya? Ahora vamos a ver algo más. Entonces, la pendiente de la recta tangente, lo que ya les había dicho en la explicación, es el límite de las pendientes de las rectas secantes. Entonces, nosotros tenemos que sacar el límite. Esto es una demostración nomás, una demostración de lo que vamos a hacerlo ya después con formalidad. Entonces, tenemos que nosotros sacar el límite de x cuando tiende a 1 de esa pendiente que nosotros encontramos de la recta, que sería igual a x cuadrado menos 1 dividido para x menos 1. ¿Ya? Y nosotros aquí aplicamos límites. Este x cuadrado menos 1, recordemos, factorizo. ¿Cómo se acaba? Es una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Entonces lo tenemos que descomponer, factorizar. Porque si se dan cuenta, si nosotros aquí reemplazamos 1 y 1 sin hacer este procedimiento previo, no vamos a obtener ningún resultado. Nos sale 0 en el numerador y 0 en el denominador, ¿no es cierto? Entonces yo esto me pasa un poquito rápido porque ya lo vimos, pero si quieren, vamos más lento. Y más bien nos vamos a detener un poco ya en los ejercicios concernientes. Entonces aquí nosotros descomponemos, ¿ya? Entonces el límite de x cuando tiende a 1, nosotros aquí podemos observar, como descompusimos esta diferencia de cuadrados, esto con esto, se anula y nos queda el límite de x cuando tiende a 1 de x más 1, ¿ya? Entonces aquí simplemente aplicamos las leyes son las propiedades de los límites y tenemos que el límite de x es 1 y el límite de 1 es 1. Entonces, el límite de x cuando tiende a 1 de esta función
es igual a 2. Por tanto, como ese límite es igual a la pendiente de esa función en ese punto, ¿a qué va a ser igual? A 2, ¿no es cierto? Con el concepto de los límites, hemos encontrado que el límite de la pendiente va a ser igual a 2. Perfecto. Ahora, mande. Escuché un profe, ¿no? Ya. Entonces, ahora, ay, perdón, no sé qué, dejé de compartir. Así se puede ver. A ver, así se puede ver ya, perfecto. Ahora, vamos a ver la ecuación de la recta tangente. ¿Ustedes se acuerdan cómo encontrar la ecuación de la recta tangente? Bueno, yo les traje aquí anotadito, por si acaso no se acuerde, para que ustedes vayan recordando un poquito y tengan estos conceptos claros, porque estos sí los vamos a necesitar. Déjenme borrar. Ya. Entonces, ¿cómo encontramos la ecuación de la recta pendiente? Chicos, esto es igual a y menos y sub 1, que es igual a m, multiplicado por la diferencia de x menos x sub 1. ¿Ya? Entonces, bueno, yo ya lo tengo aquí desarrollada. No sé si ustedes ya la copiaron a la ecuación. Con esta ecuación de aquí, déjenme, voy a borrar esto de aquí. Encontremos, con la información que nosotros tenemos, la ecuación de la recta tangente. A ver, chicos, vamos, encontrémosla. Con esta ecuación encontremos, y dígame cuánto es la ecuación de la recta tangente, perdón. Ya, profe. ¿Ya? Adrián, ya. ¿Y el resto ya lo encontró? Vamos. ¿Ya? Vamos viendo, entonces, todos en esta ecuación. El punto x1 y y1, ¿cuánto era? 1.1. 1,1, ¿no es cierto? En el 1,1. Punto c, esto era, hola mi amor, 1,1, ¿ya? Entonces aquí vamos reemplazando y menos 1 es igual, ¿cuánto era la pendiente que encontramos a través de los límites? 2. Y aquí es 1 menos 1. Ah, no. Sí. X quedaría, ¿no es cierto? No tenemos ese valor. ¿Ya? X menos 1. 1. Ya. Ahora, si dejamos esto en términos de Y, ¿cómo nos va a quedar esto? Y igual a 2X menos 2 más 1. Perfecto. Entonces, la ecuación de la recta tangente es igual a Y igual a 2X menos 1. Perfecto. Esta es nuestra ecuación de la recta tangente. Y aquí, valga la aclaración de lo que nos decía Adrián, cada vez que nosotros nos acercábamos a un punto, ¿qué iba a pasar? Que si nosotros hacíamos un zoom, eso se iba a ver como una línea recta. Por eso la ecuación de la recta tangente tiene esta función lineal. ¿Ya, chicos? Si nosotros le hacemos un zoom a esa, va a aproximarse así como una línea recta. Por eso la ecuación de la recta tangente es lineal. Ahí con los conceptos que revisaron antes, ahorita pueden ir empatando ya todo. ¿Ya, chicos? ¿Tienen alguna dudita de aquí? Ay, creo que otra vez dejé de compartir. ¿Ahí sí ven? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Perfecto. Ahora vamos a formalizar un poquito. Esto fue un poquito como la explicación. Entonces, ¿cuál es la definición de la recta tangente? La recta tangente a la curva y es igual a f de x. Esto es general para cualquier función f de x en un punto p, coma, p, donde tiene las coordenadas a, coma, f de a,
A es el valor que toma en X y F de A es el valor que toma en Y, es la recta que pasa por P con pendiente. M es la pendiente que es igual al límite de X cuando tiende a A. Recordemos que A es el valor que toma X en el punto P. En este caso, ¿A cuánto era en el ejemplo que vimos? ¿Qué valor tomaba? Chicos, ¿qué valor tomaba? A. Alison, ¿qué valor tomaba A? Esta fue una generalización, esto es una generalización, lo anterior lo hicimos de forma aplicada. ¿Qué valor tomaba A? Uno. Perfecto, Anthony, muy bien. Gaby, uno, sí, perfecto, tiende a uno, ¿no es cierto? Entonces, el límite de X cuando tiende a A es igual a F de X menos F de A dividido para X menos A. Siempre que el límite exista, porque sí les indiqué que hay funciones que no hay, que no se puede encontrar un límite, ¿ya? Bueno, aquí hay un poquito una definición que tenemos ya, la forma gráfica que ya lo vimos un poquito. Si nosotros podemos observar, como ustedes más bien me imagino que están más familiarizados para encontrar la pendiente, tenemos en esta curva, tenemos el punto P y el punto Q. Entonces, ¿cómo encontramos la pendiente? La diferencia entre el punto F de X menos F de A dividido para X menos A. Ya, X menos A, la diferencia de X menos A. Y así encontramos la pendiente. Yo no sé si así ya les queda más clarito. Esto ya se asemeja un poquito más a lo que ustedes han estado acostumbrados a ver para encontrar la recta pendiente. Pero aquí lo hacemos con aproximaciones con la recta secante. Entonces, M, que es la pendiente, es igual a la diferencia del valor que toma esa función de F de X menos F de A dividido para la diferencia de X sobre A. Siempre se le resta el mayor, el menor. Ahí, chicos, ¿está claro? Bueno, ahí tendríamos que sacar el límite, que se me fue, disculpen. De X cuando tiende a A, de F de X menos F de A, dividido para X menos A. Chicos, ¿está claro ahí? Entonces, este es por decirlo así, el concepto que ustedes deben tenerlo súper claro y aprenderse esta definición. Porque no va a haber más que puedan ustedes sacar la próxima vez un formulario que lo van a ir haciendo a lo largo. Y podrían ahí en ese formulario, parte de las clases, sacar conceptos. ¿Ya, chicos? Y eso es lo que van a tener para el día del examen, no todo el cuaderno. ¿Ya? Entonces, ya podrían ir sacando definiciones, propiedades, para el día del examen, para que se vayan preparando. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿está claro esta definición? Pónganlo sí o no, porfa, en el chat. Sí, economía. Perfecto, perfecto. ¿A todos les quedó claro? Es más facilito ya cuando lo vemos aquí, pero sí era importante explicar todo lo anterior para que vean desde dónde va saliendo. Ya, entonces estamos de acuerdo. Y el resto, chicos, sí están ahí porque no he escuchado desde el inicio a todos. Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, listen. Ya, perfecto. Otra vez creo que dejé de compartir, ¿o no? Perfecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Halle una recta tangente a una hipérbola. Encuentre una ecuación a la recta tangente a la hipérbola y es igual a 3 dividido para x en el punto 3,1. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar. Recordemos aquí, váyanlo haciendo cada uno. Y me van indicando. Tenemos aquí, tenemos que tomar en consideración que aquí f de x, ¿a qué es igual? A 3 sobre x. A 3 sobre x, perfecto. Entonces, tomando en consideración esto para encontrar la recta tangente o la ecuación, y a su vez la ecuación de la tangente, nosotros tenemos que encontrar primero la pendiente. ¿Y cómo encontramos la pendiente? Con esta función, ¿no es cierto?
m es igual al límite de x cuando tiende a 3. En este caso, a, ¿qué va a ser? 3, ¿no es cierto? O 3 es a. Perfecto. De f de x menos f de 3 dividido para x menos 3. Vamos resolviendo esto. Entonces, esto va a ser igual al límite de x que tiende a 3. Déjenme. Vamos resolviendo. Pongamos por acá el igual. El límite de x que tiende a 3. ¿F de x a qué es igual? 3 sobre x. Perfecto. 3 sobre x menos. ¿Qué valor toma? ¿Qué valor toma a? Aquí en este punto. 3. ¿Seguro? Ah, sí, sí. 1. El 3, sí, está 3. Sí, sí, está bien, perdóname, yo vi 1. Perfecto, está muy bien. Toma el valor de 3. Ah, no, estamos mal. ¿Qué valor toma, chicos, ahí? De 1. Sí, perfecto. Toma el valor de 1. Cuando el punto A es 3, ¿qué valor toma? 1, la imagen. Ya, perfecto. Y aquí, X, quedaría X y aquí menos 3. Ya, déjenme abrir la otra pizarrita para ir desarrollando porque aquí no tenemos mucho espacio. ¿Qué operación nosotros podemos hacer ahí para poder encontrar el límite? Tenemos que utilizar un poquito de álgebra. ¿Qué es lo que podemos ir haciendo, chicos, ahí? Hasta que se me abra. ¿Qué podemos ir haciendo, chicos? En lo que se me abre el de acá. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, voy preguntando. Alison no me contestó hace rato, estoy anotando. Ahora, ¿quién le pregunto? Vamos viendo, otra persona. A María José. ¿Cuál, Alison, de las dos? ¿De las dos? ¿Cómo así? ¿Qué cosa? María José, ya, no sé, Licen, si será de sacar mínimo común. A ver, vamos, a ver, entonces nosotros quedamos. No reemplazamos. Ya, espérame un ratito para cambiar cuando, a ver, el límite de X cuando tiende a 3, la función, ¿cuánto era? Licen, pero no está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. La pantalla. La pizarra. A ver, déjame ver. Perfecto. ¿Cuál es la función f de x? F de x menos f 3. 3 sobre x. X ya, menos f 1. 3, ¿cuánto es el valor que toma la función cuando x es igual a 3? 1. ¿Y es igual a 3? 1. 1, perfecto. Y x menos 3. Para x menos 3. Bueno, ya les separé como el cociente, pero podemos ir haciendo así. Sería mejor dejarlo uno solo. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer aquí, chicos? ¿Qué es lo que podría hacer aquí? Dejémoslo uno solo para no complicarnos la existencia, porque nos toca hacer aquí un procedimiento aritmético previo a eso. A ver, díganme, chicos. MCM. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, chicos? ¿Qué es lo que podría hacer, jóvenes? Reemplazar la x con el 3. Si reemplazo, me queda 3 menos 3 es igual a 0. El error de su examen.
Si me queda abajo, tengo que factorizarlo, tengo que hacer alguna operación algebraica para evitar ese problema, porque si no, ya límite no va a tener, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero aquí? ¿Qué operaciones creen que se les ocurre que pudieran hacer acá para tratar de simplificar y evitar que tener ese problema en el caso que el límite sí exista? Por eso ya no existe. A ver, María José Porto. Anthony, ¿estás ahí? Ah, sí, mínimo común en el numerador. Perfecto, está bien. Está perfecto lo que me dicen, el límite de X cuando... Anthony, voy a anotarlo a Anthony en su participación. Profe, yo también le escribí en el chat hace ratito eso. ¿Ya? Ah, no, sí, yo también. Sí, esa es la participación de hoy. Tú sí estás muy bien. Sí, también te vi que me pusiste eso, Anthony. Solo hay un Anthony aquí, ¿no es cierto? ¿O hay dos? ¿Sacamos el mínimo? Sí, tú me escribiste. El mínimo que sería X. ¿Y cómo quedaría, Anthony, para que te ganes ya bien la participación? 3 menos X. Perfecto. 3 menos X dividido para abajo para X menos 3. Perfecto. Luego, ¿qué va quedando aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Extremos con extremos y medios. Perfecto, muy bien. Entonces, acá me quedaría... Puedo sacarle el signo de una vez acá arriba, ¿no es cierto? Para que me quede algo parecido a esto y poder simplificar, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Entonces, me quedaría menos X más 3. Perdón. X menos 3. Este signo me queda positivo el X. Y el 3 que está positivo me queda en menos 3. Perfecto. Y abajo me quedaría X. ¿Por qué? Por aquí. X menos 3. Perfecto. X menos 3. X menos 3. Entonces, simplifico. ¿Aquí qué hago? Simplifica menos 1x, menos 1 sobre x. Perfecto. Entonces, acá, voy a continuar acá, me queda el... Menos 1 tercio. Perfecto. Acá arriba está menos, esto todo está multiplicado por... Me queda menos 1 dividido para x. Ahora sí puedo garantizar que abajo no se me haga 0. ¿Sí o no? Sí, profe, menos 1 tercio quedaría. Entonces, ahorita menos, yo podría sacar este límite. ¿Y este límite en qué me queda, chicos? Sacándolo ya por sustitución. Un tercio. Menos un tercio. Menos un tercio. Entonces, la pendiente es igual, la pendiente, ¿a qué va a ser igual? La pendiente de la recta tangente es igual a qué. Menos un tercio. Menos un tercio, perfecto. Ahora, la siguiente etapa del ejercicio. Una pendiente negativa. Sí, una pendiente negativa. Que va a disminuir cuando aumente la variable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación de la recta tangente? Menos un tercio x más 2 me salió a mí. Ay, perdón. Ay, estoy escribiendo horrible. La ecuación, déjenme ponerles más bonito. Creo que por acá habría cómo escribir texto. Mejor así. Ecuación de la recta tangente. ¿Cuál era la fórmula, chicos, para encontrar la ecuación de la recta tangente? Y menos y sub 1 es igual a m sobre x. A ver, vamos. X sub 1. ¿Quién dijo, Elías? A ver, espérame un ratito. Sí. Ya, voy anotando. Y menos Y sub 1 es igual a M. Igual a M. ¿Qué multiplica? Por X menos X sub 1. Perfecto. ¿Cuál era nuestro puntito que nos dieron? 3,1. 3,1. Esto sería X1 y Y1. Vamos reemplazando. Entonces, Y menos, ¿qué sería? 1. Uno. Es igual a M. ¿Cuánto salió? Menos un tercio.
y x. X menos 3. Ya, entonces, ¿cuánto me queda? De los procedimientos, vamos haciendo. ¿Queda igual a esto? ¿A todos les quedó así? Sí. ¿Sí, chicos? Sí, jóvenes, Adrián. ¿Te quedó esto? Dicen, a mí me quedó más dos. No sé. Vamos viendo. Porque sí falta de sumar el 1 más 1, profe. Sí, 1 más 1 más 2, sí. Perfecto. ¿A todos les quedó esto? Sí, profe. Gracias, Ricky. Gracias. ¿A quién más le quedó esto? Solamente estoy con 5 estudiantes y el resto, aunque sea, mándenme un chat. Sí, a mí también. Anthony. Sí, igual. Angie. Gaby. Sí, Liz. John, verán, vayan haciendo esos apuntes ahorita mismo para que luego... Sí, Lisa. No... Perfecto, muy bien, para que luego no tengan que estar pasando tiempo. Profe, deme permisito, por favor, unos 5 minutitos. Ya, Adrián, perfecto. Sí, los que tengan algún permisito también me pueden escribir en el chat si no se animan a decirme, para yo no llamarlos cuando esté participando. Ya, perfecto, Adrián. Vamos. Muy bien, ahora vamos... Ya, a ver, vamos viendo ahora la parte de acá. Esta es una forma, pero también hay otra forma de encontrar la pendiente. ¿Cuál es esa otra forma, chicos? Derivar. Sí, pero antes de eso, hay todavía una definición adicional para adentrarnos al mundo ya de las derivadas, y es la que se ocupa para la derivación, que todavía no es esta formulita que nosotros la planteamos aquí. Hay otra formulita. ¿Cuál es la otra formulita, chicos? La punto pendiente. ¿Cuál es esa de punto pendiente? Para ver si estamos hablando de lo que... Yes, igual. ¿Y es igual a mx más b? No. No. Esa es la ecuación general. Y ahí terminamos. Esa no. Estamos hablando mismo de los límites, ¿ya? Estamos encontrando la pendiente de la recta tangente a través de la definición de límites. Otra formulita que nosotros tenemos es, bueno, ahorita esta es la grafiquita que sale de lo que nosotros hicimos, pero la otra formulita es esta siguiente, ¿ya? Y se dice que, creo que no la pueden ver, ¿no es cierto? He estado en pausa. No, esta formulita que tenemos aquí también nos permite encontrar la pendiente de la recta tangente. Y se dice que, como ustedes pueden ver ahí, que es más fácil de usar. Tomamos en consideración de que h es igual a x menos a. De hecho, esta alguna vez... Tal vez alguno de ustedes ya la vio en sus clases de álgebra. Yo anoche la estaba viendo en el canal del profe Alex, esta justamente. Sí, sí, esta formulita. De hecho, si vamos a irnos de poquito, ya nos centramos en esta. Sí, perfecto. Entonces, esta formulita nos sirve, pero a lo mejor antes en sus funciones, cuando uno ve funciones, también las ve a esta fórmula de aquí. No sé si alguien ha visto antes en sus clases. O dicen, ¿sí? La fórmula que está ahí no es la que se usa para derivar. Sí, sí, sí. Esta es. Ah, ya. Este es exactamente. O sea, pero todavía estamos adentrándonos al mundo. Todavía vamos pasito a pasito. Esta es la fórmula que se usa para derivar, porque la derivación es con los límites, pero nosotros tenemos unas reglitas que aplicando esto se nos puede hacer mucho más fácil, ¿ya? Entonces... Esta es otra expresión que nos permite calcular también la pendiente de la recta tangente. Si ustedes se dan cuenta, en esta forma de aquí, esto está midiendo como un cambio.
¿no es cierto? ¿Cómo va cambiando de aquí a acá? ¿Ya? Entonces, con esta definición, nosotros podemos encontrar también la pendiente de la recta tangente. Tenemos que sea h igual a x menos a, entonces x es igual a a más h. De esta forma, la pendiente de la recta secante es igual a f, que es a f de a más h menos f de a, que divide a h. ¿Ya? Entonces vamos. Para encontrar la pendiente de esta recta, tenemos que encontrar el límite siempre que h sea diferente de 0. ¿Ya? Entonces, el límite de h cuando tiende a 0, de f de a más h menos f de a dividido para h, va a ser igual a la pendiente. Como consulta, para que ustedes lo consulten, van a buscar la demostración de eso. Así como yo les demostré esto de acá, está en uno de sus textos que ustedes tienen, como les demostré esto de acá para llegar a esta funcioncita de acá, ustedes van a buscar de consulta esto, para un poquito que ustedes también investiguen cómo llegamos a esto a través de las gráficas. ¿Ya, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Eso ustedes lo van a investigar. No está complicado, es parecido a lo anterior. ¿Ok, jóvenes? Sí, profe. Ya van a hacer esta pequeña consulta. Ya les subo. Les subo el link para que ahí la suba. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Encuentra una ecuación a la recta tangente a la curva y es igual x al cubo menos 2x más 3 en el punto 1,2. Ya. A través de esa formulita que ustedes la acabaron de ver, vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente. ¿Y qué necesitamos primero para encontrar la ecuación? ¿Qué necesitamos? La pendiente. La pendiente. Y la pendiente la vamos a encontrar con la segunda fórmula que vimos, que también es la que nos va a servir para derivar. Vamos a hacerlo. Ustedes vayan haciéndolo. Vamos haciéndolo ahorita con ustedes. Por eso es muy importante ver esto antes en funciones, pero si no lo han visto, no hay problema. Vamos a ir viendo. Déjenme compartir para irlo haciendo acá el ejercicio. A ver. Ya, f de x, ¿a qué era igual, jóvenes? A 5x al cuadrado más 3x menos 1. ¿Ya? ¿Esa era? ¿Sí, chicos? Sí. No. No, no es esta, ¿no es cierto? X cubo menos 2x más 3. Perdónenme, ya copié otra. 5x cuadrado es igual a, déjenme ver, acá también la tengo anotada, me cambié de ojo. Ya, perfecto. Es igual a x al cubo menos 2x más 3. Más 3. En el punto 1, 2. Entonces, ¿cuál es la formulita, chicos? M es igual al límite de h cuando tiende a 0 de cociente de f de a más h menos ¿qué? Menos f de a. Ya, muy bien. Sobre h. Ya, entonces aquí pon menos f de a sobre h dividido para h. Ya, entonces aquí ¿cómo vamos reemplazando en esta formulita? ¿Cómo lo vamos reemplazando? Vamos a hacer aquí, esto es igual el límite de h cuando tiende a 0
Aquí, chicos, cuéntenme. ¿Cómo vamos haciendo? Ya, esta es nuestra definición para encontrar la pendiente. Nuestra nueva definición. ¿Cómo podemos ir haciendo, chicos, esto? ¿Hay que reemplazar los valores? Sí, f de a más h. ¿Aquí qué sería, chicos? Economista, sí puede a vale 1. Aquí sería a más h. Lo tengo que elevar a toda esta función donde a y x reemplazo con a más h. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Por eso les preguntaba si ustedes alguna vez esto han hecho en funciones. Dime, Elías. ¿Le damos con toda la función? Sí, con toda la función. Ahorita. Ya listo. Sí, sí. Por eso les preguntaba si alguna vez ustedes hicieron, lo habían hecho, habían reemplazado así con esta fórmula antes en funciones, porque normalmente cuando se empieza a dar funciones se da esto. Pero si no, hagámoslo así para que lo vayan recordando. Ya tenemos en esta parte de aquí, ¿cuál es la función? X al cubo. Entonces, a más h, ¿qué tiene que estar elevado? Donde hay x, reemplazamos a más h. Al cubo. Al cubo. Menos 2, paréntesis, a más h. Muy bien. Luego. Más 3. Más 3. 3. Menos. Menos. Menos x al cubo menos 2x más 3. Ya. Pero x al cubo, en vez de x, ¿qué vendría? El valor que toma a. ¿Cuánto es igual? A 1. A 1. Entonces sería. 1 elevado al cubo. Sí, ahorita vamos a ponerlo. 1 elevado al cubo menos. ¿No es la imagen, profe? Sí, pero aquí ya cuando reemplacemos este valor, va a dar el valor de la imagen. Ok. ¿Menos? 2. 2 por 2. 2 por 2. En vez por de uno. X, ¿qué va? Por 2. 1. Va, 1, perdón. No, no ponemos ahorita el valor de la imagen, porque ahorita vamos a reemplazar en esta función que está más larguita, para que ya una vez que reemplacemos, ya nos da el valor de la imagen. Ya aquí estamos mostrando cómo sería el proceso de reemplazo. Aquí sería 1 y más. 3. Perfecto. Dividido para. H. ¿Ya? Ahora tenemos que resolver todo esto. Vamos con el límite de. Ay, perdónenme, no sé qué pasa aquí. Y no quiere rayar. DH cuando tiende a cero. Ya, para hacer un poquito, no, que no quede tan feo. Ya. Aquí algo nos faltó, como hicimos acá. En vez de A, ¿qué vamos poniendo, chicos, aquí? Uno. Uno. Vamos poniéndolo hacia el uno. Yo lo estoy haciendo pasito a pasito para que ustedes vayan viendo, ¿ya? Acá ya lo hicimos directamente, ¿ya? De ahí ustedes pueden hacerlo directamente de este paso que está aquí, ¿ya? Desde este pasito. Solamente es para que vayan ustedes viendo, porque no han visto antes esto. Uno más H. Más 3. 1 al cubo menos 2 por 1 más 3. Lo ideal sería que ustedes ya con la práctica empiecen a hacer desde este paso último que está aquí, ¿ya? Para que esto es con la finalidad que ustedes vean desde a poquito cómo van saliendo y cómo se va desarrollando este ejercicio. Porque no han visto previamente, me parece, este tipo de desarrollo en funciones. Y ahora sí vamos a ir resolviendo. ¿Sí se acuerdan la anterior? ¿Ya tienen la anterior? ¿Sí, jóvenes? Sí. Ay, perdón, no es X, es H. H cuando tiende a cero. A ver. Vamos viendo. A ver, Juan. Vamos viendo quién me puede ayudar.
Jessica. Sí. Jessica Jaramillo. Esto es álgebra. Vamos, Jessica, ¿cómo queda? ¿No? Ya. ¿Lady? ¿Lady? A ver, vamos desarrollando esa parte. Casi te quedas con ser. A ver, Lady, vamos desarrollando esa parte. ¿Cómo queda, Lady? Lo anterior, para recordar, me imagino que estás anotando, es esto de acá. Somos h elevado al cubo. Menos 2 por 1 más h y más 3. ¿Cómo se resuelve una expresión elevada al cubo? Yeah. A ver, espérame un ratito para irme a la hojita de acá. Otra hoja. Perfecto. Ya. ¿Cómo se resuelve esa expresión elevada al cubo? Ya, sería 1 al cubo. Ya, que quedaría 1, perfecto. Más 3, que... 3, el triple producto de, multiplicado por... Del primero al cuadrado por el segundo. Y al 1 no quedaría, entonces nos queda directamente más 3h. Luego, como está el signo positivo, el siguiente signo también es... Positivo. Ya, luego nos queda... 3 que multiplica al primero por el segundo al cuadrado. Perfecto. Luego... Y más el segundo elevado al cubo. Muy bien. Ya luego, menos, perfecto, menos 2 más, menos 2 más 2h. Pero el signo que anterior teníamos es menos 2 y menos por más es? Menos. Ya entonces quedaría? Menos 2h. Muy bien, Lady. Luego. Ya. Más 3. Luego, ¿qué te queda? Vamos resolviendo uno por uno los términos ahorita. Si quieren después ustedes ya si tienen más habilidad, pueden irlo haciendo. Pero ahorita como estamos demostrándole a todos los compañeritos, es importante ir viendo todo. Lisa, ¿no me escucha? ¿Cuánto te queda? La siguiente expresión que sería esta de acá. Esta de aquí. Pero falta poner el más 3. Perdón, ya te entendí, que te falta todavía poner el más 3, ya te entendí. Ya. ¿Más? Más 3. Perfecto. Luego. Menos 1. Más 2 y menos 3. Ya. Dividido para h. Muy bien. Entonces, límite de h cuando tiende a 0. A ver, ahí simplifiquemos. Vamos primero con... 1 más 3. ¿Mande? 1 más 3. Dime, entonces, simplificas, este 1, menos 2... ¿Qué tienes? Menos 1. Ya. Más menos 1, ¿cuánto te da? Menos 1. Menos 2, perdón. ¿Más 2? Sería menos 3. ¿Y luego?
Pero le hice el otro 3, el más 3. Con este menos... de aquí se anula. Ajá. No nos queda nada de constante. Muy bien. ¿Quién dijo? Más 49. Profe, ¿y el 3H positivo con el menos 2H también? ¿No se puede simplificar de una vez? A ver, vamos viendo. 3H. Con el menos 2H. ¿Me queda? Uh-huh. H. Ahí sí ya. Ahora vamos con los cuadrados. No hay con qué. Uh-huh. 3H cuadrado. Luego. Más H cubo. Así. Ya hemos sacado todos nuestros términos. Ya, luego. ¿Qué podemos hacer acá arriba? Factor común, profe. Factor común. Perfecto. Sí, y le va a pedir 2,3. No, vamos ahora a H, que es igual. Más. 3,86. Más 3H. Más 2. Más H cuadrado. Y simplifica la H del numerador con la H del denominador. Ajá. Ahora podemos hacer. Y ahí sí. Ajá. Y de ahí podemos ya reemplazar. Una vez que quede. Límite de H cuando tiende a cero. D. Ordenándolo H cuadrado más 3H más 1. Ordenándolo. Ya, esto queda igual. A 1 más 0 más 0. Queda igual a 1 más 0 más 0 más 0, 1. Esta es la pendiente de esta recta. Uno. La pendiente ya podemos encontrar de la luz. Vamos. Igual a esa. Vamos a ver la ecuación de la recta. Si yo quiero pasar esa tangente que está multiplicando la causa de dividir, ¿verdad? Tenemos 2,33 sobre tangente. La ecuación. Esa tangente, esa tangente de allí no tiene que quedar en el. ¿Cuál es la? Así que queda. La paso, numerador. Y menos Y1 igual a M, paréntesis, X menos X1. ¿Cuál es el 1 y 2. Ahora, si sale la tangente negativa... María José Naula. Mande. Hola, ayúdanos con lo que estamos haciendo, por. Profe, pero aquí sería en el punto, ¿es X1, Y1 o X2? Y1. Y1, ¿no? Sí. Necesito encontrar ahorita la ecuación de la recta tangente. Esta es la ecuación y estos son los puntos. Por favor, ayúdanos encontrando. ¿Cómo quedaría? Ya, X va Y menos 2. Muy bien. Igual a 1. M salió igual a 1. A 1, ya. Aquí quedaría. A 1. Por X. Ya. Menos 1. Muy bien. Ya. Luego, ¿cómo quedaría? Y es igual a X menos 1 y más 2. Luego. En sí sería Y es igual
a x más 1. Entonces, la ecuación de la recta, tangente es igual a y, que es igual a x más 1. Una recta, ¿ya? Siempre va a ser una recta. ¿Ya, chicos? Ya, Lice. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se les hizo complicado o fácil? Chicos, ¿cómo estamos? ¿Se les hizo fácil o difícil? A ver. Profe, ¿podemos regresar a la parte del ejercicio anterior cuando estaban sacando uno? ¿A dónde sacamos? Tengo una duda. Sí, yo lo estaba haciendo aparte y no sé si... Gustavo. Ah, este. Sí. Vamos a hacer otro ejercicio. No, no, lo que acabamos de hacer anteriormente. Justo antes de sacar la ecuación de la recta tangente. ¿Este? Del último ejercicio. ¿Este? ¿Este de aquí? Ajá. La siguiente, creo. Luego de eso. Ah, ya. A ver. Está fácil, dice. A ver. ¿Este? Sí. Ya. Ah, ya, es que yo empecé por x cubo más 3x cuadrado más h, solo estaba comparando. Ok, perfecto. Sí, entonces les dejo yo. No hay problema. Bien. Ya listo. Sí, profe, sí estoy. Sí consigo. Les voy a poner un ejercicio para que ustedes lo hagan ahorita. El primero que lo haga correctamente tiene 25 décimas. Ya saben, son la nota del examen. Dice, disculpe una preguntita. ¿La actividad que nos va a enviar es, o sea, hacer esto lo que estuvimos haciendo? ¿Cuál actividad? Nos dijo que nos iba a enviar para que hagamos la comprobación de la fórmula. La consulta, Alicia. Tienen ustedes que comprobar de cómo nace esa formulita que les di la segunda. Ah, ya. De gráficas. Cómo H se va aproximando a cero. Por la derecha y por la izquierda para llegar a esa ecuación. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer. Muchas gracias. Yo les indicaba cómo nos aproximamos al punto P con la recta Q por la derecha y por la izquierda. Y al final llegamos a una conclusión. Entonces, eso tienen que hacerlo, pero con la segunda definición que vimos de los límites para encontrar la pendiente, ¿sí? Ya, Liz. Ya, perfecto. ¿Liz, es para mañana? Sí, mañana. Están a full. Más o menos. Más o menos. ¿Qué les han mandado todavía? 500 solo para... ejercicios de estadística. Sí. Ay, no, no. Cuando dicen otra materia, mal. Mal. Empezamos mal, chicos. Me han dicho, no, profe, estamos con todas las materias. Pero sí, háganlo, chicos, para que eso no se les quede en blanco. Háganlo para mañana, no se demoran más de unos 10 minutitos, ¿ya, chicos? Porque está en uno de sus textos que tienen ahí. De paso que leen porque no me han leído, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio. Tienen que encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿ya? A la curva en este punto dado. Del siguiente ejercicio. Y es igual... Ah, perdónenme, este es el... A ver, perdónenme un ratito. Quiero escribir. Vamos a hacerlo esto con la segunda definición. Ejercicios. Este es el ejercicio, la función y es igual a x más x al cuadrado en el punto menos 1,0. El primero que lo haga correctamente y lo indique, pues tiene la participación. Ya tienen unos 5 minutos para hacerlo, jóvenes. Con la segunda definición, jóvenes.
¿Puede ponerle, profe, el ejercicio anterior para podernos guiar, por favor? Ya, ya les pongo. Pero el ejercicio anterior está en algunas pasos. A ver, ahí creo que, desde ahí empieza. ¿Ya? Sí, sí, profe. ¿Cuál era el ejercicio? ¿Mande? El ejercicio es igual a Y, que es igual a X más X al cuadrado en menos 1, en el punto menos 1, 0. Tienen que encontrar la ecuación de la recta tangente. Compañero, ¿los puntos es menos 1 o es más 1? Los puntos es menos 1,0. Ah, ya, gracias. Listen, ya lo hice, pero no sé si estaré bien. Por favor, ponme la respuesta en el chat. Ya. En privado. Sí, Liz.
Ya, Liz, no sé, ahí veo usted. Vamos viendo. A ver, el primero que puso en el chat, correctamente es el que tiene la respuesta. A ver, ¿dónde está la respuesta? Anthony. Es el primerito que puso bien la respuesta. Vamos, Anthony, ándalo explicando. Empieza, voy a compartir pantalla de otra forma para que tú lo puedas desarrollar, ¿ya? ¿Cómo van todos? Dicen, yo estoy mal. Sí, la respuesta correcta es la de Anthony. Ay. Economista, la respuesta que puse yo también está mal. ¿Mande? La respuesta que le puse yo también está mal. Sí, un signo. Ya. Sí, vamos viendo con Anthony a ver qué fue lo que pasó. Vamos, Anthony, tienes para que te lo puedas ganar, tienes que explicarlo. Voy a ¿De qué forma lo explico? O sea, ¿cómo lo hice? Claro, o sea, aquí. Déjame cambiar de otra función, aquí. Aquí lo voy a poner a la... Con eso tú puedes... ¿Sí estás en computadora? No tengo computadora, tengo solo el teléfono. ¿Y si puedes escribir con el teléfono? No sé. A ver, intentémoslo hacer. Hay como hacerse un lápiz táctil. Ya les voy a pedir que lo hagan, chicos. Hay un lápiz táctil que se le pone un poquito de algodón y aluminio y un poquito de agua y se puede escribir en el celular. Yo así suelo hacer. A ver, Anthony, vámonos con el ejercicio. A ver si puedes o si no me vas dictando a mí y yo te ayudo a hacer. ¿Ya? Pon ahí anotar. No sé si tal vez puedes anotar. ¿Ahí? Ya, espera. La función era y igual a x al cuadrado en el punto menos 1,0. Ya. Si puedes anotar, o si no me estás indicando cómo hiciste el procedimiento, si te parece. Le voy a ir dictando porque, déjeme intentar, a ver, primero la pendiente. Inténtale, ¿sí? M es igual al límite de que cuando H tiende a cero, de, a ver, de, mejor le dicto. Ya, me imagino que te desesperas. Ya, vamos bien. Lo voy a hacer en el otro lado para que quede guardado. ¿Ya? Ah, ya. El límite de que cuando H tiende a cero, yo primero puse la fórmula. Muy bien. F de A más H. Déjame poner la formulita de la pendiente, que es el límite de H cuando tiende a cero, que es igual. De F de A más H. Ya. Menos F de A sobre H. Ya. Entonces vamos resolviendo pendiente. Límite de que cuando H tiende a cero, de F de menos 1 más H. F de menos 1 más H. Muy bien. También es otra forma de hacerlo para saber qué es A. Menos F de menos 1. Muy bien. Sobre H. Perfecto. Ahí sería el límite de que cuando H tiende a 0. Espérame un ratito para poner bien una línea. ¿Ya? Ahí ya reemplazamos bien en la función, sería menos 1 más H. Sí, en esta función entre paréntesis pasamos menos 1 más H. Ajá. Cada X, ¿no es cierto? En X, entre paréntesis, menos 1 más H. Cerrar paréntesis, más. Entre paréntesis, menos 1 más H al cuadrado. Menos. Ahí,
Ahí le abrí un corchete porque ya menos 1 más menos 1 al cuadrado. Perfecto. Y todo eso sobre H. Perfecto, esperemos aquí. ¿Hasta aquí estamos todos, jóvenes? Sí, Lisa. Listísimo está ahí, profe. Hasta ahí, sí. Hasta ahí, sí. Todos hasta ahí, sí. A lo mejor fue en algo de la simplificación. Vamos, página nueva. Vamos con el siguiente. Vamos a resolver ese trinomio que tenemos ahí. Ya. Luego, ¿qué queda? Límite cuando H tiende a 0. Ahí sería, ahí yo puse menos 1 más H. Perfecto. Y de ahí empieza el trinomio. Más menos 1 al cuadrado. El cuadrado del primero, menos 1 al cuadrado. Ya. Más 2 por menos 1 por H. Perfecto. Y más H cuadrado. Perfecto. Y al cerrar corchetes, ahí sería, bueno, menos... menos 0 porque la anterior es menos 1 más menos 1 al cuadrado y más 1 al cuadrado es más 1, entonces sería menos 1 más 1 que es 0. Sí, ahí dejémoslo en el de abajo para que vayan viendo cómo se resuelve, ¿ya? En el de abajo ya le ponemos 0. Muy bien, ahí queda menos 1 resolviendo lo anterior que estaba arriba. Sigamos. ¿Hasta ahí, chicos, estamos? Sí, listo. Sí, ahí vamos. ¿Alguien tiene una duda, aunque sea en un chat privado para poderle ayudar? No se dejen acumular. Ya, luego. Menos 1 más H. Ya. Ya destruyendo eso sería más 1. Menos 2H. Más H cuadrado. Dividido para. Y menos 0. Sí, ya ya. Sobre H. Vamos al 0, porque ya está. Es un... Ahí resolviendo H cuadrado, el límite cuando H tiene 0. Aquí queda igual. H cuadrado. A eso, menos 2H, así eso se cancela. Menos 2H más H es menos H. Menos H. Menos. H. Luego. Y de ahí, ahí tendría que a ese límite cuando H tiene 0, H cuadrado menos H factorizo H por factor común. Y me sale H menos 1 sobre H y simplifico H. Ya, muy bien. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Sí, listen. Muy bien. El límite de H cuando tiende a 0 es igual a H menos 1. Y de ahí reemplazando 0, ya el límite sería menos 1. Ya, el límite es menos 1. Por lo tanto, la pendiente es igual a menos 1. Muy bien, muy bien. ¿Hasta aquí estamos todos? ¿Sí les pareció ya facilito? Sí, Lice. Sí, es más fácil hacerlo que verlo geométricamente para mí. Para ustedes. Ya. Falta la recta. Sí, falta la recta. Créanme que con tantas páginas que tengo aquí, con tantas pestañitas, se me complica a veces hacer más rápido. Ya. Vamos a ver la ecuación de la recta picante. De la recta. Perdón. La ecuación de la recta tangente. Y aquí, ¿a qué sería igual? La fórmula y menos y1 puse yo. Muy bien. Primero, y menos y1 es igual a m multiplicada por x menos x1. Muy bien. El punto que reemplaza ahí es menos 1, 0. Entonces sería y menos 0. Y menos 0. ¿Cero simplemente Y?
Y menos 0. Dejémoslo puesto por si acaso alguien se pueda confundir. Los que pueden la hacer... pendiente que sacamos. ¿La pendiente cuánto es? La pendiente que... Menos 1, la que sacamos. Menos 1. X menos menos 1. De ahí sería... De sería Y es igual a menos... Menos 1 multiplicado... Ah, bueno, ya. Menos X, menos por menos más, menos 1. Y esto es lo que queda. Pueden hacer las grafiquitas para que ustedes vean y también la grafiquita de esta recta. Vamos a hacerlo ahorita si queremos. Hagámosla. Rapidito. ¿Quién quisiera hacer la escoger? Muy bien, Anthony, te felicito. Te voy a poner en el chat. Espero poder pararte. No sé, mando. Espero poder pararte. Vic. ¿Aló? Hola. ¿Qué dijo? Perdón. Digo que te ganaste los 0.25 puntos, que espero poder pagártelos. Profe, yo no puedo tomar capturas en este teléfono. Ah, ¿no? Sí, me lo podría anotar, porque la vez anterior también pasó en la unidad anterior, no tenía las capturas, porque no puedo. Ah, no, pero no me sirve el botón. Este. Y sacaste de nota en el examen 3.5, entonces ya no había por dónde subir. ¿No es cierto? Ah. ¿No me escuchaste ayer? Ah, entonces solo van al examen esto. Bueno, veremos. Si la segunda unidad pasaría algo así, tendría que ver algo. Sí, pero es mejor sí para que en todo lo demás también trates de sacar la nota máxima como en los exámenes, ¿ya? Sí, ya. Porque no quiero tampoco desanimarte a que no participes. Te mando tu correíto esto ahorita, ¿ya? Ya. Porfa, para que lo tengas y tú me reenvías esto. ¿Anthony Yoriel Maldonado? No. Emmanuel Torres Robles. A ver, déjame ver. Torres Robles. Ya, Anthony. Ahí te mando un correo un poquito informal, disculpa. Para que después tú me hagas acuerdo, porque realmente yo en mis anotaciones solo las participaciones paso y luego me puedo olvidar. Perfecto, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Quién quiere hacer la grafiquita en GeoGebra? La primera grafiquita y la otra de la recta tangente. Vámonos haciendo. Rapidito para que se pueda ver. ¿Quién quisiera hacerla? Bueno, les queda entonces para que la hagan porque a mí no se acaba... Se acaba el tiempo. Les voy a mostrar una grafiquita de un ejercicio del primero que hicimos. No sé si ven. No sé si ven. Miren, esta es la grafiquita de la hipérbola que hicimos de 3 dividido para X. Y esta es la función de la recta tangente. ¿Sí la ven, chicos? No. Sí, profe. Sí. ¿Las diapositivas? Sí, ya, perfecto. Ahí están las diapositivas. Esto está, chicos, ahí. Ok, ¿se les ha hecho fácil, difícil? ¿Tienen alguna duda? Creo que con los ejercicios que se manden para que hagan mañana el taller, ustedes van a poder profundizar un poco más esta parte de aquí. Lice, yo quería decirle algo. Dime, ¿quién me habló? Yo, Jorge Luis. Verá, lo que pasa es que en la mañana no tenía internet y por eso no entré pronto. ¿La vez pasada no tenías internet? Ajá, y no pude entrar pronto a la clase, y entré tarde, 45 minutos tarde, me parece. ¿Cuál clase? ¿La de la anterior? No entiendo. No, hoy a esta clase. Vaya, pero la clase queda grabada, para que la revises a la clase. Ya la subo más tardecito. Eso le quería preguntar, ¿dónde veo la clase? Por favor, ¿alguien que le pueda explicar dónde ve la clase? En Drive. ¿En el Drive? Está en el... En Drive, en el correo. Busca en tu correo. En una parte hay un cuadradito con unos puntos donde tienes... no sé si puedo mostrarle al compañero. Profe. Ya, perfecto, sí, por favor, porque a ustedes les sale el EVA diferente, entonces mejor es de sentido. Ya verás, ya te voy a poner. Espérame un ratito para mostrarte.
Estoy abriendo el correo. Es este trabajo físico, la mayoría de ellos necesita trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué más trabajo? Porque es energía, es más tarde, a ver, no sé si logras ver allí. Mira, este es el correo, ¿no es cierto? Ya, te vas acá a la parte izquierda. Mira, al lado del símbolo hay unos cuadraditos. ¿Ya? Ya, entonces, en ese cuadradito haces clic y ahí te sale una partecita que dice Drive. Sí, haces clic ahí en Drive. Segundo, no siempre, pero porque se mueve en una forma. Ya, y aquí te salen las clasecitas. Eso es de una forma. La otra forma es, en cambio, en que vas a la página de la universidad. ¿Ya? Y te vas a la materia de cálculo. Sí, cálculo. Te vas, por ejemplo, ahora estamos aquí donde dice. Donde dice clases. Mira, aquí hay tres. Hay uno que dice bibliografía, hay uno que dice clases y hay otro que dice presentaciones. ¿Ya? Entonces, en presentaciones, bueno, aquí tienes que poner el código de acceso. Creo que he puesto yo otro correo. Sí, tengo otro, es que tengo otro correo abierto, por eso es lo que no puedo ver. Sí, es que tengo dos correos diferentes. Bueno, pero sí, pero si quieres ya te explico más tardecito. Me escribes nomás. Ya, ya entendí. Ya, amigo, no te preocupes. Mete tu inicio y ahí sale una clase grabada. Solamente esto. Así como lo dijo Adrián. Ya se metió inicio, pero le haces clic en presentación. Compartió Adrián, dice, se me fue. Esa es una guía que nos pidieron que hagamos a los estudiantes a veces que no tienen internet, de la planificación de cómo serán los deberes, talleres y las clases. Le he puesto ahí un mensajito. Que eso puede aumentarse o disminuirse dependiendo de cómo yo vea cómo ustedes van evolucionando. ¿Ya? Ahora bien, entonces, como nosotros. También tenemos la velocidad tangencial, ¿ya? La velocidad tangencial, en cambio, igual todas las. Igual a la. Ya una vez tenemos la velocidad angular por el radio. Sí. Ahora, la velocidad angular por el radio, pues es lo que uno le va a generar en esas unidades. La velocidad angular se va a generar en. La velocidad angular sobre es igual a radio. Radian, perdón, sobre. Les había subido sobre. Una guía, ¿ya? ¿Ahorita me escuchan? Sí, les. Ya, perfecto. Yo les subí una guía. En el link que ustedes se meten, déjenme ver si puedo compartir pantalla. Déjenme ver. Se empieza. Ok. Qué lindo, mi amor. Qué pecho. Otra. A ver, vamos viendo. Les había subido. A ver, quiero ver. Salir. Ya, entonces está mi internet un poquito mal. Miren, ahí ya se está como que queriendo cargar. Van a primero a cálculo diferencial. Aquí tienen en la izquierda secciones. Inicio, unidad 1. En inicio. Aquí están las clases. Las clases. Estas son clases grabadas. Debería ponerles, a lo mejor no entienden eso. Grabadas. Eso está subido desde el día 1. Y tienen que dar asistencia, chicos. Les voy a pasar inasistencia si no dan. Igual no van a perder por inasistencia. Está prohibido que alguien pierda por inasistencia. Pero den clic, porque con eso ustedes pueden revisar continuamente el EVA. ¿Quiénes dieron aquí? Vamos a ver, asistencia. ¿Quiénes sí hicieron caso a lo que la profesora les ha pedido continuamente? Ah, sí han hecho clic casi todos. Me faltan ahí unitos. Por favor, les falta unitos que hagan asistencia. Les voy a pedir de favor que revisen ya. Lo que les estaba indicando es que en la sección de inicio, al final,
de la sección de información les va a salir una pestaña que dice guía. Es una planificación que nos pidieron al inicio por los estudiantes que probablemente no pueden conectarse a internet, pero sin embargo, yo lo considero de manera general que cada vez que se le da, se escribe un anuncio en el EFMA, ustedes ya se pueden informar. Pero esto sirve un poquito para que vean también cómo están organizadas las clases. Por ejemplo, en la semana 1, ¿qué hicimos al principio? Semana 1, socializamos el sílabo. En la semana 2, vimos funciones. En la semana 3, vimos límites. En la semana 4, vimos continuidad. Y en la 5, fue su evaluación de la unidad 1. ¿Ya? Pero también tiene las actividades que se les manda. ¿Ya? Están sujetas a modificación. Yo nomás había dejado, por ejemplo, en la parte práctica, solo les había dejado que hagan un cuestionario de esos en línea, pero yo vi que ustedes necesitaban reforzar un poco más. Entonces yo les mandé también un taller, ¿ya? Entonces, estas actividades de aquí, dependiendo de las necesidades que yo considere necesarias, viendo su rendimiento a lo largo de las clases, yo las puedo modificar, bien aumentar, o bien cambiarla de semana, o bien a lo mejor si es necesario, o bien disminuirla si no se necesita y mandar otra cosa, ¿ya? Pero normalmente esto es lo que envío, deberes y ejercicios, ¿ya chicos? Para que tengan esto como referente, pero consideren que, como se dice aquí, las actividades están sujetas a modificación según las necesidades que puedan existir en el aprendizaje del curso. ¿Ya chicos? Pueden verlo, pero esto igual pueden irlo revisando para ver cómo está organizada la asignatura, para que vengan leyéndome más el texto y sobre todo ya cada actividad igual se la va indicando continuamente en el EVA. Yo escribo todito, si han visto en el anuncio, les pongo hasta lo que les voy a calificar. Hago un parecido a lo que les pongo aquí. ¿Ya chicos? Para que eso lo vayan revisando, sobre todo para lo que tienen que leer. ¿Ya chicos? Entonces, con esto nos quedaríamos por hoy. ¿Ya? Déjame ver si podemos ver, avanzar un poquito ya más con la de diferenciación. Ya, entonces, para ver si podemos avanzar. Yo creo que ya no. Mañana vamos a trabajar un poquito, chicos. Mañana vamos a trabajar una horita y se van a quedar haciendo el taller. ¿Ya, chicos? Mañana sí nos vamos a ver un ratito. ¿Ya? Ya, listo, profe. Ya. Igual ya les subo el link para que mañana lo puedan subir antes de las 8. Esa consulta que les hago, mañana que lo puedan subir en el transcurso del día, pero no tendría que pasarse más porque es una pequeña consulta. Pueden revisar, porfa, lo que hemos visto, que me gusta un poquito más de cómo viene explicado en el libro de Stewart, en su texto básico. ¿Ya? Chicos, para que vayan leyendo. Por favor, lean. Mañana voy a tomar... ¿Cuál texto dicen? El de Stewart, pueden revisar un poquito que les di con las explicaciones de los de Stewart y lo de su texto básico. Pero a mí me gustó mucho cómo lo explica Stewart, que lo hace un poquito más digerido. La parte intuitiva que dice, ¿ya? Entonces, chicos, ven estudiando, si pueden ustedes revisen aleatoriamente otro ejercicio. Y en el texto de Stewart también van a encontrar, pero tienen que explicarlo. Van a encontrar lo que les mandó consultar, pero ustedes tienen que explicarlo en sus palabras, ¿ya? Ya. Ya, entonces, chicos, así quedemos. Entonces, mañana vengan leyendo, porque lo que corresponde a esta clase B son las técnicas de diferenciación. Técnicas de diferenciación, incluido lo de esta parte de recta tangente, que es lo primordial para entender lo de técnica. Ya, chicos, entonces me despido. Que tengan un bonito resto del día y mañana nos vemos una horita. Vengan leyendo, ¿ya? ¿Técnicas de qué dijo Lice? Diferenciación. Ah, ya. Sí, la diferenciación, pero vengan leyendo recta tangente todo eso, porque puede que venga también preguntas de eso que ya tenían que haber leído. ¿Ya? Ya, Lice. Ya, chicos. Cuídense. Chao. Un abrazo y cuídense. Chao. Profe. Ya, Lice, sí. Igualmente. Gracias. Y 6 vueltas. Sí, profe, para mañana dijo que teníamos que investigar algo, ¿no? Estoy un poquito mal con mi internet, ¿no? Ah, ya. Para mañana tienen que investigar, ¿viste la segunda definición? Esto de acá, déjame compartir pantalla. Espera un ratito. ¿Qué
Vimos dos formas de encontrar la pendiente de la ecuación. ¿No es cierto? Vimos dos formas. La primera forma yo les expliqué cómo llegábamos hasta por aquí, haciendo aproximaciones de P por la derecha y por la izquierda. Y también encontré una segunda forma, que es la derivada. Perdón, ya me metí a las derivadas, perdón. Les mostré una segunda forma para encontrar la pendiente. ¿Ya? Esta segunda forma, hay una demostración, cómo llegamos a ella. Una demostración geométrica. Eso es lo que tienen ustedes que consultar. La demostración geométrica de la segunda forma, que es más fácil para llegar a la pendiente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que detallado, pero no me van a copiar lo de Stewart. Tienen que explicarlo y si de ser posible buscar otro textito que les ayude a complementar. Eso hay que subir a Leva, profe. Sí, también está en su texto básico un poquito explicado. Sí, eso lo suben a Leva. Hasta mañana va a quedar, hasta mañana al mediodía, yo creo que va a quedar. Dicen eso en hoja y le tomamos foto. Sí, hacen una hojita a mano y le toman una foto y suben. Ya. Sí, sí lo hacen. Le ponen, voy a ponerle participación 1. Ya. Licencia, ¿hay tutorías hoy día? A ver, les digo una cosa. Voy a poner en pausa. Espérenme un ratito. No sé cómo dar la grabación.